Dios está contigo, a pesar de que intentes negarlo, has sido elegido. Y por breves instantes yo sé has querido seguirlo, y te da miedo continuar sin saber a dónde vas. Dios está contigo, sabes bien que a través de tu vida cruza tu camino. Es su voz la que llega de pronto y te pide seguirlo. Y te detienes a pensar si hay algo en ti que puedas dar. Si bien el tiempo pasó y de su lado te fuiste, Él no te abandonó. Siempre reconoció cada paso que diste. Ahora es Él quien te invita a seguirle. Dios está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, sosteniendo tu mano con fuerza en un mundo perdido. Solo espera que al dar tu respuesta estés convencido de lo que puedes cambiar. Con tu valor lo lograrás. Lo reconozco, Señor, me siento pleno a tu lado. Ahora soy yo quien te sigue confiado. Dios está contigo, valiente guerrero. Ve y alza tu vuelo, no mires atrás, porque en tus manos suelo que al mundo dará. Dios te ha elegido, valiente guerrero, sembrador, mensajero, instrumento de paz. Transforma las dudas en fuerza y aliento, tú eres la esperanza. Dios enviará. Eres mi respuesta, Señor, que tu fuego arda en mi interior. Hagas en mí tu voluntad. Es por ti que soy lo que soy, por ti late mi corazón. A tu lado quiero guerrero, ve y alza tu vuelo.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseña a vivir como hombres y mujeres nuevos y nos conduce al Padre, que es la plenitud de la vida. Jesús resucitado quiere que vivamos con la alegría de saber que Él está a nuestro lado, nos guía y nos acompaña siempre. Por eso, con el espíritu profundamente agradecido, celebremos esta Eucaristía. Nos ponemos de pie. Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz, la misericordia y el amor
que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, nos disponemos a celebrar la Santa Misa en el domingo quinto del tiempo ordinario, del tiempo de la Pascua. El Señor ha resucitado, nos ha dado la vida no solo terrena, creándonos, sino la vida eterna, la vida espiritual, la vida resucitada. Bien, pues vamos a tratar de aprovechar con su palabra y que la comunión y la reunión entre nosotros, aprovechar estos dones que nos quiere regalar en esta mañana. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, escucharemos cómo los apóstoles buscan solucionar con la ayuda de la comunidad una discusión que se vivió en la iglesia de los primeros tiempos. En la segunda lectura, San Pedro nos invitará a valorar la importancia de nuestra fe. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. De la primera carta del apóstol San Pedro.
Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les haya preparado un lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es mi Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Vamos a recibir la bendición con el evangeliario. Reciban saludos del Santo Padre y también sus bendiciones para ustedes y para sus familias. En los días pasados, como ustedes supieron, la semana antepasada, pues, estuvimos algunos de los obispos de México allí con él. El jueves, este jueves hizo 8 días, estuve yo 2 horas con el Santo Padre, está muy bien. Desde acá, desde lejos, creíamos que estaba un poco o mucho enfermo. No, no está tanto por su edad, pero de muy buen ánimo. Y lo único que una rodilla medio la trae alguna afección ahí, pero no tiene otra más que la edad. Los manda a saludar y los manda a bendecir. Bien, voy a saludar a los movimientos porque es el primer domingo del mes y siempre acuden los coordinadores o los enviados de los coordinadores de los movimientos diocesanos. Están aquí los de la adoración nocturna. ¡Viva Jesús! Están los adoradores laicos de Jesús Sacramentado. Bien. La agrupación de esposas cristianas. Allá están atrás. El Apostolado Mundial de Fátima. No se ve. Allá, ya, ya, ya vi. Caritas Diocesana. Bien. Centro San José. Bien. El Colegio Bíblico Apostólico. El Coro Diocesano, los del coro. Sí están. El Coro Diocesano. ¿Dónde voy? Los cursillos de cristiandad. Bien. Encuentro de novios. Mi amigo. Encuentro matrimonial. Del encuentro matrimonial. La Escuela de la Cruz. Válgame Dios. Fe y Luz. Bien. Movimiento de revisión de vida matrimonial. Bien. Movimiento de Schoenstatt. Aquí. Movimiento familiar cristiano. Así es. Movimiento de juventudes cristianas. Bien. Las mujeres al pie de la cruz. Bien. Pastoral diocesana de música. ¿Cómo están los músicos y cantó los coros? ¿Se mueven así o no se mueven? Bueno, la pastoral penitenciaria, sí. Los pequeños hermanos de María, sí. La renovación carismática católica en el Espíritu Santo, bien. Retrobay, sí. Los talleres de vida, de oración y vida, sí.
Bien. Bueno, si está algún otro, están bien saludados, ¿eh? Vamos ahora, queridos hermanos, que domingo a domingo pues nos reunimos aquí en la catedral para celebrar la Santa Misa. Y con nosotros, pues toda la Iglesia diocesana, porque esta misa tiene la particularidad de que es la misa que el obispo, por obligación, celebra por todo el pueblo, por todas las familias y por todos nosotros. Estamos, como decía al comienzo, en el domingo quinto de la Pascua. El Evangelio de hoy nos presenta la ocasión en que Jesús anuncia a sus discípulos que va a prepararles un lugar, que sube al cielo para prepararnos un lugar. Los amigos buscan estar siempre juntos y desean hacerse mutuamente felices. Jesús es nuestro amigo. Por eso tampoco Él quiere separarse de nosotros. Debiendo ir al Padre, nos advierte que no se separa de nosotros por mucho tiempo, sino que Él se nos adelanta, ¿para qué? Para prepararnos un lugar. Este lugar que nos espera, gozando de la compañía de Jesús, tiene que darnos fuerzas y aliento para soportar las contrariedades de la vida y aspirar a la plenitud del cielo. Y cuando Tomás, este apóstol medio incrédulo parecía, cuando Tomás le pregunta por el camino que va a llegar a donde él va, ¿cuál es el camino? El Señor responde: yo soy el camino. Jesús es el camino en cuanto que nos revela al Padre. Nos da a conocer el camino que conduce al cielo, al Padre. Él mismo es el único, no hay otro, acceso al Padre. Jesús es el camino, porque Él nos mereció la gracia. Él nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Y Él, con su doctrina y con su ejemplo, nos enseña el camino que hemos de seguir para llegar allá, a donde nos ha preparado el lugar. También nos ha dicho, aparte de que es el camino, dice: yo soy la verdad, verdad con mayúscula, verdad salvadora, y también como el camino con mayúscula, camino salvador. Yo soy la verdad. En medio de tanta mentira y falsedad como nos rodea, es una verdadera tranquilidad saber que se está en la verdad, que es en esta verdad que nunca cambia. Y para completar nos afirma: yo soy la vida, también con mayúscula, la vida en plenitud, la que no se acaba, la eterna, la feliz para siempre. Él es el centro de los corazones y de todos los espíritus que anhelan la bondad y el amor. Fuera de Cristo no hay más que error, sombra, muerte. Ante este gozoso anuncio de Jesús, salta en nuestro corazón, salta la necesidad de procurar conocerlo bien, de conocer bien a Dios, a Jesús, para seguirlo e imitar su vida. Y así alcanzar con su gracia la vida eterna del cielo. En los últimos versículos del Evangelio que hoy hemos proclamado, nos trae un tema que frecuentemente les había hablado a sus discípulos, les había tratado a sus apóstoles, de su Padre y de la relación de Él con su Padre. Y la insistencia de Jesús en tratar este tema del Padre, pues había suscitado en algunos de ellos, de sus discípulos, el deseo de un conocimiento más hondo, más profundo, más claro, más experimental del Padre. Los discípulos oyen a Jesús, pero como están, vamos a decirlo así, saturados por las
ideas del Antiguo Testamento y de su interpretación al pie de la letra rabínica, apenas lo entienden. Y esta es Felipe, el que, a pesar de haberle dicho Jesús que el que conoce a él conoce al Padre, a pesar de eso, le pide: muéstranos al Padre. Le dice Felipe: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. El Señor, que había estado con ellos durante los últimos 3 años de predicación, le contesta a Felipe y nos contesta a nosotros con suma bondad. Tanto tiempo hace que estás conmigo y no me conocen. Los discípulos están anclados, sin duda, en las viejas ideas, en los viejos ritos, en la vieja religión judía, y no comprenden cómo el Padre, la vida nueva que ha traído Jesús, cómo el Padre está en él, en Jesús. No pueden entender que Dios se haga visible, tocable, tangible en Jesús. Este evangelio nos tiene que hacer pensar cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo que a Felipe. Y pedimos a Dios que se manifieste en forma extraordinaria. No sabemos reconocer la presencia de Dios en la Eucaristía, en su palabra, en la iglesia y en nuestros hermanos. Queremos verlo en otros lugares, queremos ver su rostro, su corazón, y tocarlo en otros lugares. Ahí está en su palabra, ahí está en la Eucaristía, ahí está en nuestros hermanos, ahí está en la iglesia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra madre, a ella que como nadie en la tierra conoce y ama a su Hijo Jesús y al Padre, que nos ayude la Santísima Virgen a que nuestro empeño de unirnos más al Señor, porque Él, que nos unamos más a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Se lo pedimos por intercesión de nuestra Madre. Nos ponemos de pie. Es el momento de decir el credo. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que padeció por nosotros en la cruz y nos salvó, que fue sepultado, murió y fue sepultado, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe, la de toda la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. Vamos a decirle juntos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes del cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, camino, verdad y vida, ilumine a los movimientos y grupos eclesiales, de manera que redescubran cada día su misión evangelizadora y pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, oremos.
Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, por quien todo fue hecho, anime y fortalezca a los trabajadores, especialmente a los de la construcción, que con su esfuerzo se ganan la vida dignamente y aseguran así su futuro, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia de la Catedral de Chihuahua y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Esta que te hemos hecho de viva voz, y la que cada quien tiene en su corazón, y abre nuestros corazones para que entendamos las escrituras y te reconozcamos al partir el pan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma
gloriosa vida divina. Concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro de Jesús Maldonado y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno tuyo, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Pedimos por las acciones de gracias, necesidades y peticiones de Carlos en su cumpleaños, de la familia Meraz, de José Luis, de Eloy, de Gloria, de Liz y de Claudia. También vamos a pedir por los difuntos Juan, Alfredo, Sergio, Miguel y María, y nuestros parientes, amigos y bienhechores difuntos de los que estamos aquí en la misa. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos la paz de Cristo.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ahora que somos invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Sentados. Oh,
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, vivimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, nos podemos ir en paz. Feliz domingo a todos. Feliz domingo.